Hola amigos pescadores, desde Villa del Dique, Valle de Calamuchita, quiero desearles que pasen unas muy felices fiestas, que tengamos un muy buen fin de año, un próspero año 2022 y ya nos estaremos viendo muy prontito en el programa del Pescador TV. Para todos los integrantes del Pescador, quiero desearles que pasen una feliz Nochebuena, una mejor Navidad, un buen fin de año y que tengamos muy buenas pescas. Les deseo lo mejor para todos. Para los que no me conocen, soy Oscar Piqui, el viejo integrante de Del Pescador. ¡Chao! ¡Felicidades! Hola, soy Darío Guerrero. Quería agradecerle a todos los muchachos que hemos compartido tantas salidas de pesca. Hice gracias a la pesca muy buenos amigos. Gracias Gabriel por el espacio que nos das. Y les deseo muy buenas fiestas a todos. Y esperemos que el 2022 nos traiga buenos momentos, que vaya aliviando este problema de la pandemia. Cuidémonos, no aflojemos con eso, no nos confiemos, tengamos los cuidados que hay que tener. Y con eso nos va a servir para poder seguir disfrutando la pesca, que es lo que más nos gusta. Les mando un beso a todos. Saludos a toda la familia del Pescador. Soy Isa García. Les deseo unas felices fiestas, un próspero año nuevo y muy buena pesca para todos. Saludos. Gaby, quiero saludarte, desearte una feliz Navidad a vos, a toda la gente que nos conoce, que nos siguió y que pasen una linda noche junto a sus afectos. Papá Noel llegó al pez gordo y de acá le quiero mandar un fuerte abrazo a la gente del Pescador TV, a todos sus seguidores. Así que tengan una muy buena fiesta, feliz año nuevo y un 2022 próspero para todos. Nos vemos, chau chau. Soy Hernán Fiorentini, guía de pesca del equipo de excursiones de pesca embarcado, para desearles unas felices fiestas y lo esperaremos, si Dios quiere, el año que viene pescando pejerrey en la laguna La Picasa o la Zoraida. Nuestro equipo les desea felicidades. Este video es para desearles unas felices fiestas y Navidad a la gente del Pescador TV y Payo Argentina. Felices fiestas para todos. Un abrazo gigante y gracias por confiar en mí. Bueno, ante todo les quiero desear feliz Nochebuena, feliz Navidad. Gracias Golden Carp por confiar en el Pala Pesca. Buenos días, gente, amigos de la pesca. Yo soy Miguel Gonera, soy guía de pesca acá en Laguna La Zoraida, en Villa Cañas. Bueno, quería desearles a todos, colegas, amigos, que nos han visitado en esta temporada y las dos temporadas pasadas, que fue frenada lógicamente por la pandemia, que pasen una feliz fiesta, tanto sea Nochebuena, Navidad, y que empiecen un muy buen año. Muchas gracias por todo. Bueno, gente, quiero agradecerles a toda la gente que me acompañó este año, a todos los clientes, los amigos pescadores, agradecerle a la Iguana Pesca Deportiva, a Eduardo Bambini, y desearle unas muy felices fiestas. Que el año que viene sea mejor. Muchísimas gracias, le dice el Pato Pesca Guía. Felices fiestas, gente. Hola, yo soy Rodrigo y juntos con Héctor y todo el equipo del Pesquero del Amanecer, Laguna La Picasa, queríamos desearles a todos nuestros clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les mandamos un abrazo grande y pronto nos estamos viendo. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Dana, para los que no me conocen, de parte de la familia del Pesquero Robea, estoy acá para desearles una feliz Navidad, un feliz año y principalmente para agradecerles por todos estos años en los que nos están acompañando, que ya son varios, pasamos por cosas no tan buenas, por cosas muy buenas y ustedes siempre ahí. Así que gracias de corazón, que la pasen en familia, rodeados de amor y que lo que viene sea siempre mucho mejor. Gracias. Hola amigos del Pescador, bueno, queríamos desearles muy buenas fiestas, felices Navidad, feliz año nuevo. Espero que todos puedan cumplir sus deseos, que terminen un buen año y que arranquen un año espectacular. Les mandamos un abrazo del equipo Zona Pesca. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local, que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones, así que los esperamos como siempre acá, un saludo grande. Bueno, se nos va otro año y la verdad que quiero agradecerles a los televidentes, a todos los seguidores de nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias a todos los colaboradores que todo el año
aportan su granito con notas. Bueno, lo van a ver ahora en este video. Muchísimas gracias a los auspiciantes, que son los que hacen posible del Pescador TV, por supuesto a los televidentes que nos siguen a través de todas las señales en Argentina y países limítrofes. Así que les deseo lo mejor para el 2022 y que nos encuentre nuevamente caña en mano, disfrutando de lo que más nos gusta. Así que nos vemos con mucho más pesca deportiva. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Bueno amigos, les vamos a mostrar un videito muy simple cómo armar una de estas carpas automáticas para que vean que cualquiera lo pueda hacer y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa. Simplemente tiramos el cordón hacia arriba y ya tienen su carpa armada. Una dama, un hombre, un chico, cualquiera la puede armar, es muy simple. Así que bueno, acá tienen su carpa, cualquier cosa nos escriben y verán que es muy fácil de armar. En Uruguay, Tulín Guía de Pesca, salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598 98 27 63 13 o en Instagram Tulín Guía de Pesca. Bueno Mauro, por fin salió la salida de pesca acá en el Río de la Plata. Le metimos. Vamos a ver cómo qué nos depara. Gran guía, Juanpi. Acá está Juanpi. Tiene el as, es el as bajo la manga. Así que
vamos a meterle con Tuti. Y gran amigo de acá, Ezequiel Calicho, vamos a ver qué pasa. Baicastero, ¿no? También, a full. De la banda, vamos a ver qué pasa. Che, lo que quedó del equipo payo es esto, ¿no? Porque... Es reducido, éramos más, pero bueno, problema familiar, así que bueno. Le vamos a hacer la aguanta a payo. Menos, pero más. Dale, vamos. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.S.A. o al Instagram FreshAir.OK eShops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso al primero, 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso al primero, 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de mayor peso en Balneario Claromecó. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1.000.000 de pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso al primero, 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota E 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo te espera una Toyota en Balneario Claromecó.
Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472-550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215-921746 o en Instagram, Facundo6625. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53.
De cabañas, el Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, bienvenidos al local. Vamos a mostrar un poquito todo lo que es accesorios o cosas para disfrutar del aire libre ahora que estamos en vacaciones, prácticamente ya pisando las vacaciones con un clima ideal. Bueno, como pudiste ver, acá tenés algunos de los modelos de reposeras que tenemos, reposeras y sillones plegables. Esta, por ejemplo, las reposeras que trabajamos son de la marca Calypso, que es lo mejor que hay en reposeras nacionales, realmente excelentes. Este modelo, que es el clásico de playa, es de 8 posiciones, como puedes ver, se termina acostando toda completa, ¿sí? Muy cómoda, muy linda para descansar. Sillones plegables, acá tenés uno más clásico de una sola posición, un poco más alto, ¿sí? Que a veces es un poco más cómodo, ¿sí? Bueno, acá tenemos alguna carpa de las que llamamos playeras. Este en este caso es el modelo Bahía de Waterdog, una carpa excelente que viene con mosquiteros, con todo, muy buena carpa. Después tenés algún sillón así, de los altos, de 5 posiciones. Esto viene en caño de aluminio o en caño de acero con la tela en coversol de distintos colores, ¿no? Por supuesto, acá mostramos este blanco que realmente es hermoso, pero hay un montón de colores, ¿no? Llamen, comuníquense, vengan a verlos, nos llaman por teléfono o se meten en nuestras redes sociales que ahí lo tienen disponibles. Y acá tenés también un montón de accesorios como para que vean algo. Yo qué sé, calentadores, jarros térmicos, bidones, cocinitas. Que acá tenés la clásica, el tamaño clásico. Y acá tenés una, para que puedan ver, bien plegable, bien chiquitita. Está buenísima, de la marca Lexus.
queda guardadita, mirá. Mirá qué hermosura, Gaby. Guardada ahí en este estuche, alucinante, ¿sí? Reflectores, que eso por ahí para la playa o el campo, algunos lugares donde vamos, tiene varios focos, se carga con luz solar, está buenísimo. Bidones, bueno, mate listo, parrillas, marmitas tenemos, las clásicas nacionales de aluminio, unas importadas que también son aluminio pero anodizado, las hemos mostrado en algún otro programa, y también están las de acero inoxidable, de 1, 2, 3 personas y 4 personas en acero inoxidable, alucinantes, infladores, bueno, hay un montón de gorros, como ves allá están también gorros, carpas, bueno, no tienen más que venir, comunicarse como decimos siempre, aprovechen también para los regalos de las fiestas y bueno, cumpleaños, lo que venga. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local, que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones, así que los esperamos como siempre acá, un saludo grande. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Ya está en foco. Hola. Ahí sale bien. Miren lo que hay acá. Nuestro querido amigo el horno de barro. Hoy les vamos a hacer una bondiola con pancitos caseros que se van a chupar los dedos. Para todos los que todavía no se han suscrito a nuestro canal, denle like. Ting, 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 ting. En la campanita, acá o acá. Bueno, por acá. Ting, 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 ting. Suscríbanse a nuestro canal de Mercita Food para ver un montón de recetas en el horno de barro que estamos haciendo muchísimas. Lechón, la pata al horno de barro, patas de cordero, costilla de la estaca, de todo. Vamos a hacer un montón de recetas más. Y además, les digo algo muy importante. Ah, ya me acordé. Si no saben cómo prender el horno de barro, entren al video que está acá, que les vamos a explicar cómo prender el horno de barro por si todavía no lo vieron. No, pero se llama cómo encender el horno de barro. Podemos hacer un video cortito de cómo encender el horno de barro. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con la receta. Vamos a empezar con los pancitos, obviamente, porque lleva un poquito más de tiempo para dejarlos leudar y demás. Así que bueno, ahí vamos. Yo soy Mercita Bakery. Bueno. Ya les voy a hacer el baile, paso a paso. Para estos pancitos, que son los típicos pancitos para hamburguesa o para sándwich, mezclando primero los ingredientes. Primero agregamos la leche, 155 gramos.
Ahí. Yo voy dejando por acá. Vamos a agregar 25 gramos de manteca derretida. Bien ahí. La idea es mezclar todos los ingredientes, bueno, húmedos, y después agregarle a último momento la harina. Vamos a agregarle dos huevos. Acá tenemos unos huevos espectaculares de campo de un amigo que tiene gallinas, así que súper fresquitos. Ahí, bien. Vamos a mezclar un poco esto. Y vamos a agregar la levadura, que son 10 gramos de levadura seca. Acá, la tiro acá directamente. Y vamos a agregarle 2 cucharadas soperas de azúcar. Y unos 5 o 10 gramitos de sal, sal fina. Ahí. Mezclamos todo bien. Y ahora vamos a ir incorporando la harina. Voy a ir mezclando así directamente con la mano. Le voy a agregar 375 gramos de harina común. Y vamos a ir incorporando. Si esto vemos que queda muy chirle, le vamos a agregar un poquito más de harina, pero la idea es que quede blanda la masa, no que quede un bollo duro. Ahí. Esto lo vamos a unir bien. Me parece que le vamos a tener que agregar un toquecito más de harina. Lo vamos a amasar y lo vamos a dejar leudar unos 40 minutos. Después lo vamos a bollar y ya lo vamos a meter al horno. Está buena la masa, voy a agarrar solamente un poquito para poder despegármelas de la mano. Y lo vamos a dejar así blandito. Ahí, vamos, nos sacamos bien de las manos. Y vamos a volcarlo acá a la mesa, así podemos amasar un poco. Ahí, un poquito de harina acá en la mesada. Ahí, si tienen un cornet, se pueden ayudar con un cornet. Si no, directamente con una cuchara, como yo estoy haciendo ahora. Ahí. Bien. También a esto le podemos poner, en vez de azúcar, le pueden agregar miel, que también queda muy rico, le da un poco más de humedad. Bueno, y acá vamos a ir amasando. Ven que la masa está bien blandita. Está bueno que quede así, así después el pan queda bien aireadito y suave. Ahí. Vamos amasando, siempre llevando hacia el centro. Bollando. Ahí. Toquecito nomás. Ven cómo voy uniendo todo hacia el centro. Sin desgarrarla la masa, así no se rompe el gluten. Bien, vamos a hacer un bollito ahí. Lo voy a poner en el bowl y lo vamos a tapar con un papel film o con la servilleta directamente. Y lo vamos a dejar leudar unos 40 minutos más o menos. Después lo vamos a bollar individual para que nos queden los sanguchitos, los pancitos para sándwich. Y lo vamos a hornear, ¿sí? Ahí traigo el bolsito. En el mismo nomás que teníamos antes la masa, ponemos un poquito de harina, la masa, y lo que hacemos es taparlo ahí para que no se seque. Bueno, lo llevamos acá al ladito del horno que hay calor, así se va leudando tranquilo. Bueno, ahora vamos a hacer un mejunje para adobar nuestra bondiolita. ¡Mejunje! Adobe. Bueno, vamos a preparar ahora una marinada para adobar nuestra bondiolita. Vamos a agregar miel, unas
2 cucharadas más o menos, ahí. Yo tengo mostaza, también unas 2 cucharadas, ahí. Vamos a hacerla bien tradicional, con un poco de ajo romero. Mezclamos bien. Ahora vamos a aplastar 2 ajitos. El ajo rebelde. Ahí. Ahí está. 4 ojitos vamos a poner. Que hay unos chiquitos. Vamos a aplastarlos. Ahí. Así le podemos sacar bien la piel. Bien. Los vamos a dejar así nomás. Como queden. No los vamos a picar ni nada. Así nomás. Adentro de la marinada. No quieren ir a la marinada. Bueno, ahí, chiqui. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. Entre los 2 puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60.
Acá tenemos el romerito que cortamos de la huerta, que tiene un olor impresionante, un aroma espectacular. Esto le ponen a gusto, si a ustedes les gusta bastante le ponen más. Al cerdo. Ahí. Adentro. Y la sal la vamos a poner directamente sobre la bondiola. Mezclamos bien. Le voy a agregar un poquito de aceto balsámico ahumado que tengo, que le va a dar un ácido muy rico. Le pueden poner también sino limón. Ahí. Bien. Genial. Mezclamos todo. Y ahora sí, vamos a traer la bondiolita, así la empapamos con esto y ya la mandamos al horno. Después le vamos a agregar el adobe. Sal gruesa o entrefina. Aquí. Del otro lado también. Ahí. Ojo con la sal porque como la mostaza también es un poco salada, que no se pase. Preferible que falte y no que quede incomible. Bien, ahí, bien. Ya la paso a la bandejita. Ahí. Y vamos a agregar el mejunjito. Ahí bien. Espectacular. Mientras dejamos esto un ratito acá que tome gusto, vamos a sacar las brasas del horno de barro que ya llegó a la temperatura indicada y vamos a prepararlo para que podamos meter la bondiolita que no se nos queme. Ahora vamos a sacar las brasas, las vamos a ir poniendo como ya vieron en el otro video seguramente, pues se han suscrito y han visto nuestro otro video. Las sacamos de la carretilla por si llegáramos a necesitar más calor, después tenemos las brasas para agregar. Hay que sacar todas las brasas bien, mucho calor acá. Bueno, recién hicimos la prueba de la temperatura del horno y está un poco caliente. Así que vamos a esperar. Mientras se enfría, le vamos a agregar la cerveza negra que les comenté antes. Porque decidí hacerlo así ahora. Ahí, cerramos. Y ya lo dejamos listo para cuando el horno llegue a la temperatura ideal. Ahora vamos a tirar otro papelito. Ya saben que cuando tiramos el papel y se prende fuego, el horno está muy caliente. Así que vamos a darle un toque. Metemos ahí. Más o menos, calculo que nos va a llegar unos 40-50 minutos. Entre un rato lo vamos a destapar y vamos a ir viendo cómo va. Bueno, vamos a bollar los pancitos. Yo les quiero contar que tuve que hacer una receta más porque me iba a quedar corta. Esta es la otra que hice luego. Está súper blandita. Ahora vamos a hacer los bollitos. Y los vamos a poner en una bandeja, en mantecada. Más o menos, ¿este tamaño te parece?
Ahí tenemos, vamos a ir bollando y poniéndolos. Ahí no sé si se logra ver. Vamos haciendo presión hacia abajo. Ahí va. ¿Ven cómo queda? Cuando tiene mucha harina, como ahora, que puse bastante, le hacemos un poquito más de presión hasta que empieza a bollarse y listo, arrancan. Bien. Dos. Esto es lo que pasa cuando se trabaja en el campo, acá en el... Lo dejamos tapaditos y cerca del calor. Ahí. Mientras voy bollando los otros. Bueno, estoy pincelando entre comillas, poniéndole mantequita arriba a los panes y la bondiolita ahí la destapamos, no sé si se llega a ver. Bueno, acá vamos a sacar los pancitos del horno, miren cómo quedaron espectaculares. Bueno, vamos a sacar la bondiolita, a ver cómo está quedando. Ya está lista. Recuerden que la destapé a la mitad de cocción, más o menos. Miren, espectacular se ve, che. Vamos a cortar una fetita, a ver cómo está. Está muy bueno. Mostaza. Esta es una mostaza con miel. Vamos a poner unos pepinitos agridulces. La carne. Y le vamos a agregar unas ciruelas acá